Y a las niñas y a los niños que han participado en esta mañana, realmente un saludo muy cordial, un abrazo fraterno. Ustedes también son parte de las festividades de Pines. Yo creo que para los padres y madres de familia ha sido emocionante poder participar a nuestros hijos. Y digo participar porque eso es lo fundamental. Primero, el competir, el participar, el integrarlos, el unirnos. Este es el sentido de lo que Liga Deportiva Cantonal ha planteado y nosotros lo estamos apoyando. Y claro que sí, que hay que relevar cuando alguien triunfa y cuando alguien gana. Es fruto de su esfuerzo, el esfuerzo de sus padres, de sus maestros. Por eso también felicitamos a los ganadores. Les invitamos a seguir participando en las fiestas de Pines, en la cual estamos todos. Va a haber una programación de Ecuador y también va a haber una programación de fútbol en el estadio. Ya hubo una programación de básquet. Todas esas programaciones son gratuitas para que vayamos junto con la familia. Y muy especialmente yo los quiero invitar para el día domingo 6 de noviembre. Hay un ciclopaseo, es el primer ciclopaseo que vamos a realizar desde aquí del Parque Central. Así que les invito a todos los niños, a los jóvenes, a todas las familias, para que juntos podamos compartir un espacio de familiaridad y de unidad en el primer ciclopaseo. Esto lo vamos a mantener, vamos a hacer este primer año 4 ciclopaseos. Escuela González Suárez. Voy a hacerte la foto, por favor. Gracias, señor alcalde. Se ubica la medalla como ganador en varones. En mujeres, en esta misma categoría. El segundo lugar compartido por la niña Gisela Guillín, de la Escuela Teresa Molina. Para las dos hay la medalla respectiva. Y la ganadora en esta categoría, mujeres, niñas, de 10 a 11 años. Momento muy especial, realmente, de confraternidad deportiva con la niñez de nuestras escuelas. De nuestro país.